La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Señor, no me abandones, no te me alejes, Dios mío. Ven deprisa a socorrerme, Señor, mi Salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, con alegría continuamos nuestro camino cuaresmal. Y en este día, miércoles de la segunda semana del tiempo de la cuaresma, celebramos la Eucaristía para escuchar su palabra y alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. En un momento de silencio le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados para participar con un corazón bien dispuesto de este misterio de nuestra fe. Y decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva, Señor, ten piedad. Kyrie, 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 eleison. Tú que eres la verdad, que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, 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 eleison. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Kyrie, 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 eleison. En un momento de silencio colocamos delante del altar de Dios las intenciones que tenemos para esta celebración. También quienes nos siguen a través de la radio pueden hacerlo en este momento de silencio. Oremos. Conserva, Señor, a tu pueblo en el camino del bien que tú le has señalado y ayúdalo en sus necesidades temporales para que sin angustias pueda buscar los bienes eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar y escuchamos con atención la lectura de la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame, Señor, de la trampa que me ha tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu y tú, mi Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo: ya vamos camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús le replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, que no sea así entre ustedes.
El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar un momento. Queridos hermanos, hace 15 días iniciamos este camino de la Cuaresma, este camino de penitencia para la celebración del misterio de la Pascua. Y las oraciones colectas correspondientes a cada uno de los días, es decir, la primera oración que hace el sacerdote junto o en nombre de toda la asamblea que celebramos la Eucaristía, nos dice hoy, o le pedimos a través de esta oración a Dios, unas peticiones muy hermosas que conviene retomarlas y pensar lo que al Señor le pedíamos. Le decíamos al Señor, conserva, Señor, a tu familia en el camino del bien. Le estamos pidiendo al Señor, que es el Señor de la Iglesia, que conserve a la Iglesia, que somos su familia por el bautismo, en el camino del bien que Él nos ha señalado. Es el Señor que nos inspira a través de su Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo enviado por el Hijo, enviado por el Padre a petición del Hijo para la Iglesia, desde el día de Pentecostés, nos inspira el bien que Dios quiere que nosotros realicemos. Por eso, en este camino cuaresmal, es muy importante la oración y también un poco el recogimiento del Espíritu, que nosotros podamos estar en algunos momentos, inclusive con unas circunstancias de tranquilidad, de serenidad, para escuchar con mayor profundidad, con los oídos de nuestra alma, de nuestro corazón, el Espíritu Santo que nos inspira el bien. Y se lo pedimos, y el Señor lo realiza. Conserva a tu familia, consérvanos a nosotros, Señor, tu familia, a quienes has llamado a través del bautismo, y que estamos haciendo juntos este camino de Cuaresma, consérvanos en el camino del bien, como tú nos has señalado. Señor, necesitamos tu auxilio, necesitamos tu luz, necesitamos tu inspiración, solo no podemos. Es un camino que hacemos con el Señor y es un camino que hacemos con nuestros hermanos. Y así es también la vida. Solo en la vida nada podemos. Con la ayuda de Dios y de los hermanos nos podemos mantener firmes en el camino de la perseverancia. Y luego le hacemos otra petición y ayúdala en sus necesidades temporales, para que pueda buscar los bienes eternos. Hoy más que nunca nosotros, y sobre todo el Táchira, y esta semana ha sido fuerte la forma en cómo se han agravado las cosas, sea por la falta de lluvia, sea por la falta de los servicios básicos, sea por la falta de combustible. Y pareciera que estamos como dedicados exclusivamente a los bienes temporales. Por eso es muy importante la justicia social. Papa Benedicto XVI lo repetía frecuentemente, es importante que los que tienen responsabilidades sociales se preocupen para que los ciudadanos gocen de los bienes necesarios, para que así el hombre pueda preocuparse por los bienes que vienen del Espíritu. Es que estamos preocupados exclusivamente, y así nos lo han hecho hacer, preocupados por las cosas más elementales, y en eso estamos gastando nuestra vida. Esta situación que estamos viviendo aquí en la iglesia del Táchira, tiene que llevarnos a nosotros a que tengamos que bregar como estamos haciendo, con perseverancia y con mucha paciencia. Somos un pueblo que verdaderamente hemos sido probados en la perseverancia, en la paciencia, en la tolerancia, en tantas cosas que sabemos que hemos hecho. Pero aunque tengamos que seguir perseverando para conseguir lo necesario, pidámosle al Señor que nos ayude a no cerrar nuestra vida o a concentrarnos exclusivamente en los bienes terrenales. Hay que seguirlo haciendo. Y si podemos ayudar a la gente, ayudémosla, pero con honestidad, con justicia. Miremos a Dios y miremos también a las cosas que nos toca que atender en el mundo, en las circunstancias en las que vivimos. Ayúdala en sus necesidades temporales. Pedimos por quien no tiene las medicinas, por quien no tiene lo necesario, por quien no encuentra los bolívares, o por a quien no le reciben los pesos, o por quien le reciben de manera
injusta a los dólares que le envían. Las situaciones son muy difíciles y todas esas cosas nos hacen sufrir. Y es en la cotidianidad. Estamos siendo probados. Pero que nosotros podamos, en medio de esas necesidades temporales por las que estamos luchando, y que le pedimos a Dios que ayude a quienes tienen la responsabilidad de que las cosas mejoren, y que nos ayude también a todos los cristianos que somos ciudadanos de este país, para que colaboremos en mejorar las cosas. Porque si no, se nos van a pasar los años de nuestra vida en las cosas más elementales, y no vamos a poder nosotros disfrutar, ni pensar, ni detenernos a meditar aquellas cosas que vienen del Espíritu de Dios y que inspiran al espíritu humano, al espíritu de cada una de las personas, el alma de las personas, y que son verdaderamente las que hacen la diferencia, no solamente las cosas materiales. Y el Señor nos llama a los cristianos a servir. Lo dice muy claro en el Evangelio. Tenemos que hacernos servidores. Yo me alegro cuando en una cola de gasolina, en un mercado, en cualquier circunstancia, aparece un buen cristiano, sobre todo en estas circunstancias, y se hace servidor. Se hace servidor de una o de otra manera. Nos echamos la mano. Con paciencia, con compasión, con caridad. Hay otros que no, hay otros que, y ya sabemos, no vale la pena ponernos aquí a elencar o a pensar lo que ya sabemos. No, nosotros esperamos y creemos en la gente buena porque está inspirada por el Espíritu Santo. Decía Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, el bien no hace ruido, ni el ruido hace bien. Y también él lo traducía de la manera siguiente, el mal es muy bullicioso. El mal es muy escandaloso, pero detrás de tanto mal y tanta corrupción hay mucha gente honesta y buena. Y el Evangelio de hoy nos invita a eso, concretamente en el camino de conversión de la Cuaresma. Se acercó la mamá de Juan y de Santiago para pedir lo mejor para ellos. Pues la mamá no sabía en qué consistía el reino de Dios y pensaba que lo importante era que los hijos de ella tuvieran un buen cargo. En cierto sentido no hizo mal porque toda madre quiere lo mejor para sus hijos y quería para sus hijos un buen cargo en el reino de los cielos. Y el Señor le dice, no me corresponde a mí, sino a mi Padre. Y entonces les acuerda lo siguiente, les dice lo siguiente, ya saben que los jefes de los pueblos de aquel entonces y los de hoy, los tiranizan y los oprimen. Los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes de la tierra los oprimen. Ojalá Dios nosotros pudiéramos tener más jefes y más grandes, y que aquellos que gobiernan fueran más cristianos, no con el espíritu del mundo que tiranizan y oprimen, en todos los pueblos, no solamente en Venezuela. Los grandes oprimen y los jefes de los pueblos los tiranizan. Entre ustedes no sea así. Entre los miembros de la iglesia, entre los creyentes, entre los discípulos, no puede ser así. El que quiera ser grande entre ustedes, que se haga el que lo sirva a todos. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Estas palabras se realizan plenamente en Cristo Jesús. ¿Quién es verdaderamente importante? Cristo. Él sí que es importante. Y Él se hizo el servidor de todos en la cruz. Desde la cruz cumplió el servicio más grande que ninguna otra persona ha hecho para la humanidad, la redención del género humano. Ninguna ideología, ningún pensamiento político ha hecho cosa grande como realmente la ha hecho el Hijo de Dios, y por eso Él es el más importante de todos. Y luego, el que quiera ser el primero, que se haga el esclavo, el servidor de todos. Y Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando comentaba el otro día este evangelio con los muchachos en el seminario, yo le decía, es una tentación y todos queremos y tenemos la aspiración de ser importantes. Qué bueno que nosotros tengamos la aspiración de ser importantes según el evangelio, porque nos hacemos servidores y esclavos. Eso es digno
y eso es honorable. Si tenemos la aspiración de ser importantes según los criterios del Evangelio de Cristo. Entonces yo le preguntaba, todos queremos ser importantes, pero ¿por qué yo quiero ser importante? ¿O para qué yo quiero ser importante? Nosotros por lo general queremos ser importantes porque nos interesa mucho lo que dicen las personas de nosotros. Nos interesa mucho lo que puede juzgar el mundo y no lo que juzga a Dios. Somos importantes ya. Y somos muy importantes cuando lo hacemos según los criterios del Evangelio. ¿Qué importante es una persona honesta? ¿Qué importante es una persona buena? ¿Qué importante es una persona amable en un sitio donde tiene que atender público? ¿Qué importante es una persona de fe? ¿Qué importante es una persona diligente? ¿Qué importante es una persona con sabiduría? ¿Qué importante es una persona de oración? ¿Qué importante es una persona que favorece la comunión entre los compañeros de trabajo o entre los miembros de la familia? Esa es la gente importante. No caigamos en falsas humildades. Ay, no, yo no soy importante, yo soy nada. No. El Señor nos puso para ser importantes según los criterios del Evangelio. Qué importante es una buena madre de familia y un buen padre de familia, importantísimos. Qué importante es un buen docente en un aula, dará mucho fruto. Somos importantes porque ayudamos al Señor a cumplir la misión de evangelizar el mundo y de llevar el espíritu cristiano a todos. Somos importantes. Además de que nos ha hecho por el bautismo hijos de Dios. No importante según el mundo. No importante porque esperamos que la gente diga que somos importantes. No. El Señor nos ha hecho ya importantes. Hay gente que vive muy triste porque su autoestima depende de los demás. Y andan como rogando amor y andan como pidiendo a cuentagotas que sean aceptadas y queridas y no. Somos importantes para el Señor y somos necesarios donde estamos, con espíritu cristiano, con virtudes humanas y por supuesto también con el buen ejemplo de la vida cristiana. Los jefes de los pueblos los oprimen y los grandes de la tierra los someten y los tiranizan. Entre ustedes no sea así. El que quiera ser importante, que se haga el servidor de todos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Presentemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso las intenciones de esta celebración eucarística. Pidamos por toda la Iglesia para que perseveremos con alegría en nuestro camino cuaresmal de conversión. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestra patria Venezuela, para que cada uno de nosotros, ciudadanos de este país, resplandezca las virtudes cristianas. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los enfermos, por los necesitados, por los que buscan a Dios, por los desamparados, por quienes desde sus casas, desde sus camas o desde la cárcel o cualquier sitio, escuchan y participan de esta celebración eucarística. Para que el Señor les acompañe, les dé consuelo y paz, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales, por la santificación del clero, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestras familias, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en un momento de silencio encomendamos a nuestros familiares, amigos, bienhechores y conocidos difuntos. Roguemos al Señor. Pidamos también por nuestras autoridades, para que el Espíritu Santo les ilumine, les acompañe y les guíe a ser buenos gobernantes de los pueblos y especialmente del pueblo venezolano.
roguemos al Señor. Para que el Señor nos enseñe a servir con generosidad y con cruz, roguemos al Señor. Y en un momento de silencio colocamos delante del altar de Dios la intención de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad y misericordia, las súplicas que llenos de alegría te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar y presentamos la ofrenda de pan. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía del amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que te presentamos, y por este santo intercambio de dones, líbranos de la esclavitud del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón, y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias, que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana. Cielo, hosana.
hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Consolación, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo,
Mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Los que van a comulgar se acercan y los que no, y también quienes nos siguen a través de la radio, acompañamos con la oración y con el canto. ¿Qué te puedo dar, Señor, que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo ofrecer si todo tú me lo das? Yo no tengo nada más que ofrecerte, más que buena voluntad de no ofenderte más. Sabes que tu amor me basta, es mi diario sustento. Tú pruebas mi vida entera y yo estoy contento. Todo te lo doy, no me falta nada. Espero en ti, confío en ti, Señor. Si estoy vivo es por ti. Mi alabanza es para ti, quiero trabajar por ti, porque te amo. Lo que tengo te lo doy, multiplícalo, Señor, y a quien deja todo por ti, la vida eterna le darás, Señor. ¿Qué te puedo dar, Señor, que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo ofrecer si todo tú me lo das? Yo no tengo nada más que ofrecerte, más que buena voluntad de no ofenderte más.
sabes que tu amor me basta, es mi diario sustento. Tú pruebas mi vida entera y yo estoy contento. Todo te lo doy, no me falta nada. Espero en ti, confío en ti, Señor. Si estoy vivo es por ti, mi alabanza es para ti. Quiero trabajar por ti, porque te amo. Lo que tengo te lo doy, multiplícalo, Señor. Y el que entrega todo por ti, la vida entera le dará. Si estoy vivo es por ti, mi alabanza es para ti. Quiero trabajar por ti, porque te amo. Lo que tengo te lo doy, multiplícalo, Señor. Y a quien entrega todo por ti, la vida entera le dará. Si estoy vivo es por ti, mi alabanza es para ti. Quiero trabajar por ti, porque te amo. Lo que tengo te lo doy, multiplícalo, Señor. Y el que entrega todo por ti, la vida entera le dará. Señor Jesús. Hacemos la comunión espiritual. Durante estos días el obispo ha pedido una oración especial por toda la humanidad, por la salud de toda la humanidad, por el bien de todos los pueblos, sobre todo en estas circunstancias del coronavirus. Le decimos al Señor que ha entrado a través del Santísimo Sacramento a nuestras vidas y a quienes no lo han podido recibir a través de la comunión espiritual, pedimos por esta intención de nuestra Iglesia Diocesana, unidos a nuestro obispo, al presbiterio del Táchira y también a todos los laicos, y hombres y mujeres de buena voluntad, que le pedimos al Señor el bien para toda la humanidad. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos. Y en la hora de nuestra muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que este sacramento que nos has dado, Señor, como prenda de inmortalidad, sea para nosotros una firme ayuda para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Mañana, jueves sacerdotal y eucarístico, acá en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, están todos invitados a participar de la hora santa a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche la Eucaristía. Con esta intención que el obispo ha pedido, ustedes han escuchado a través de Radio Natividad y en sus parroquias el mensaje que nos ha enviado a todos nosotros los fieles de esta diócesis de San Cristóbal. Mañana esa intención especial delante de Jesús Eucaristía en todas las parroquias por la protección de nuestro pueblo venezuelano y también para acompañar a los pueblos que están sufriendo ya la presencia de este virus que causa tanto mal en medio de las familias, en medio de la sociedad. Y luego unirnos también a pedir mañana jueves sacerdotal eucarístico al Señor por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y por la santificación de los sacerdotes. En la alegría del Señor pueden ir en paz.
Santísima Virgen de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos durante esta noche, para eso danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Hacemos el responsorio por el eterno descanso de los difuntos. ¿Tienen nombre? Natividad. Al Rey. Padre bueno y amoroso, nos has dado tu palabra de vida eterna en tu Hijo Jesucristo, para que al recibirla podamos conocerte a ti y así alcanzar la salvación que nos das. Con la fuerza del Espíritu nos animamos a ir a tu encuentro.